Muy buenos días, bienvenidos. Soy Anderson Boscán. Esto es News and Coffee desde Sweet and Coffee en la Plaza Foch. Como cada mañana, para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta, una semana que todavía se presenta caliente y con réplicas del terremoto del 16 de abril, réplicas políticas en este caso, luego de que se anunciara la intención de llevar a comparecencia primero y después a juicio político al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por tomarse prestaditos 300 millones del fondo del terremoto que la ley no permitía utilizar para otros fines. Semana caliente también porque ha renunciado el secretario técnico de la reconstrucción de Manabí Esmeraldas, el señor Carlos Bernal, uno de los operadores que tenía como brazo derecho el ex ministro y ahora prófugo Walter Solís, mano derecha también de Jorge Glass. El secretario Bernal ha renunciado en la misma semana en la que se hiciera público el indicio de responsabilidad penal en su contra, presentado por Contraloría, Fiscalía, publicado por supuesto por La Posta. Tenemos para hablar de este y otros temas al asambleísta Tanji Vera de la bancada Creo, quien se propone llevar a juicio político al rector de las finanzas públicas de este país. Bienvenida, asambleísta Vera. Anderson, muy buenos días. Un saludo muy especial a quienes nos ven esta mañana. Efectivamente, pues esta decisión se la tomó días atrás. Es momento de que la Asamblea Nacional del Ecuador siente un precedente esta vez respecto a temas tan importantes como el tema económico. Si bien es cierto, el ministro ha hecho caso omiso a un sinnúmero de artículos que rezan en la Constitución de la República de Ecuador y por supuesto también al primer artículo de la Ley de Solidaridad, en el que se especifica claramente que los recursos recaudados por el terremoto del 16 de abril únicamente deben ser utilizados para reconstruir y reactivar productivamente a las provincias afectadas. Ya vamos a ir a los porqués. Me gustaría empezar con el para qué, aunque no sea su intención. Llevar a juicio político a un ministro de Finanzas es la peor forma de darle certidumbre a una economía en crisis como la ecuatoriana, ¿no? Yo creo que más incertidumbre le damos a todos los ecuatorianos al tener a un ministro irresponsable y que arbitrariamente ha hecho uso de recursos que no correspondían, a recursos que le pertenecen a los manabitas y esmeraldeños. La situación en estas provincias hoy es crítica. Hoy empieza a llover. Ya llega el invierno, hay personas que siguen viviendo bajo carpas, hay personas que lamentablemente están hasta el momento, luego de 2 años de aquella tragedia, aún clamando ayuda. Esa ayuda que les prometieron, pero que hasta el momento no ha llegado. Su moción de comparecencia para que el ministro vaya a la Asamblea Nacional y explique algunas cosas que ya me gustaría preguntarle exactamente por dónde van las explicaciones, es apoyada por las bancadas de oposición y sorpresivamente, o no, porque ya tendremos que acostumbrarnos a esta fragmentación de las mayorías móviles, por el ala correísta de Alianza País. ¿No le preocupa que un ala claramente enfocada en desestabilizar el gobierno sea una de las que apoya su pedido de comparecencia? Sí, yo creo que esto es un punto de partida, una puerta abierta para que este proceso de juicio político que se iniciará en los próximos días, pues tenga el apoyo que espero y que esperamos como bancada Creo. Y definitivamente, pues en este momento creo que debemos dejar de lado nuestras ideologías políticas. La semana pasada se lograron obtener 94 votos para este cambio del orden del día, en el que llamé a comparecer al ministro de Finanzas, en el que exigía la devolución inmediata de los 300 millones de dólares y en el que también llamé a comparecer al señor Carlos Bernal, secretario de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las provincias. Esta comparecencia tiene un solo voto en contra, es precisamente un asambleísta de Manabí, Carlos Bergman, vicepresidente de la Asamblea del Ecuador. ¿Qué opinión le merece que el asambleísta Bergman se oponga a una comparecencia que dañe directamente a su provincia? Es verdaderamente lamentable lo que ha ocurrido con el segundo vicepresidente de la Asamblea. En lo personal, pues quisiera haber escuchado sus argumentos. Uno de los argumentos que para mí no es válido es que él ya había solicitado a través de un oficio la comparecencia del señor ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Al otro día
Oh, sorpresa, el señor presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, acompañado del segundo vicepresidente, Carlos Bernal, y del ministro, dan en el despacho del presidente de la Asamblea una rueda de prensa. Creo yo que el señor Carlos Berman no tiene claro de qué se trata una comparecencia. El señor ministro de Finanzas debe comparecer, no ante una rueda de prensa a puertas cerradas, sino que más bien debe de comparecer en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde todos los 137 asambleístas representantes del soberano podamos cuestionar y sobre todo preguntar por qué ha tomado estas acciones que perjudican negativamente a las provincias afectadas por el terremoto. ¿Qué es importante aclarar con el Ministerio de Finanzas luego de que ha devuelto los 300 millones de dólares que tomó porque dijo estaban ociosos en el Fondo de Reconstrucción? No hay nada que aclarar en lo absoluto. Entonces, recordemos, ¿para qué se le invita a una comparecencia? Recordemos que el ministro volvió a mentir cuando en esta rueda de prensa precisamente dijo que ya se habían devuelto los 300 millones de dólares. Una mentira más para los manabitas y esmeraldeños, porque lo que se había devuelto en ese momento eran simplemente 100 millones de dólares. Sí. Al otro día, casi al acabar el día, se hace una transferencia, una transacción de los 200 millones de dólares restantes. ¿Por qué la mentira? ¿Por qué el encubrimiento? ¿Y por qué el encubrimiento del presidente de la Asamblea? ¿Por qué el apoyo a un ministro que sabe cometió un error? ¿Por qué el ministro de Finanzas busca respaldarse con el presidente y el vicepresidente de la Asamblea? El presidente y también Carlos Berman conocen a ciencia cierta lo que está ocurriendo hoy en Manabí, en Esmeraldas. Recordemos que el presidente de la Asamblea pues estuvo varios meses en el cantón Pedernales, cantón que quedó desolado, que quedó acabado por la cercanía del epicentro de este terremoto. Él pudo conocer lo que ha venido ocurriendo porque incluso cuando el Consejo de la Administración Legislatura hace meses atrás se reunió y sesionó en este cantón, seguían exigiendo los ciudadanos de este cantón ayuda. Es momento de que el presidente de la Asamblea, por ejemplo, dé paso de manera oportuna e inmediata a que podamos debatir este cambio del orden del día. Ya nos han llamado a comparecer, ya nos han llamado a sesionar este día martes, pero no han incluido este tema que es tan importante y que lo necesitamos solucionar de manera inmediata. Pregunta la asambleísta Tangi Vera, ¿por qué proteger a un ministro que ha cometido un error? ¿El ministro Carlos de la Torre ha cometido un error o ha incurrido en un delito? El ministro Carlos de la Torre ha cometido un error, ha hecho caso omiso a la ley, a lo que establece, por ejemplo, el artículo 286 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que pues se especifica claramente que los egresos permanentes se financiarán únicamente con ingresos permanentes. Es decir, para que esto quede claro, los ingresos de la ley de solidaridad no son permanentes. Todos los ecuatorianos aportamos con ese incremento del 2% del IVA para poder lograr reunir aproximadamente 1.600 millones de dólares. Se recaudaron con la ley de solidaridad y pues esto simplemente fue temporal. Este artículo es claro y preciso. Este artículo simplemente pues nos muestra cómo el actual ministro ha incumplido la ley y pues en algún inciso de este artículo también se manifiesta que los egresos permanentes podrían ser pagados con ingresos no permanentes, pero con el caso muy particular o el caso muy excepcional de temas con respecto a salud, educación y justicia. Nosotros sabemos, todos los ecuatorianos, los manabitas y esmeraldeños, que el ministro de Finanzas hizo uso de estos 300 millones de dólares para pagos de fin de año a varios proveedores y a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Se sabe o se sospecha? Se sabe, es una información que él la dio en una rueda de prensa cuando estaba con el señor presidente de la Asamblea y el señor Carlos Berman, se pronunció al respecto y pues esta es una irresponsabilidad más del señor Carlos de la Torre.
el artículo, por ejemplo, que ya mencioné, uno de la Ley de Solidaridad, el artículo 81 de Planificación y Finanzas Públicas también manifiesta algo que tiene mucha relación a lo que mencioné anteriormente, pero encima de esto, para generar una transacción de este tipo, definitivamente el señor ministro tuvo que haber tenido, o esta transacción tuvo que haber estado calificada por el presidente de la República, cosa que no sucedió, nunca pasó, y también en el caso de que él hubiera previsto tener que coger de estos recursos, pues tuvo que haber lo incluido dentro de la proforma presupuestaria, que también se debatió dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, pero tampoco sucedió. Es decir, he mencionado ya tres artículos en los que el ministro de Finanzas ha incurrido. Vuelvo al punto de partida de esta conversación, más allá de los argumentos legales, que entiendo los hay y de sobra. ¿No le parece extremo llevar a juicio político con posibilidad de censura y destitución al representante y rector de las finanzas públicas de un país en crisis por un error, que ya lo dice usted, un error, no un delito, que a la final ya fue solventado, ya se han devuelto los 300 millones? ¿Por qué intentar destituir al ministro de Finanzas si ya, bueno, ha subsanado el error? Dijo, ok, me equivoqué, aquí están los 300 millones de dólares de vuelta. En lo absoluto. Hace un momento manifestaba que es momento de sentar un precedente como asambleístas, como legisladores, y sobre todo de reivindicar nuestra capacidad fiscalizadora, que hoy lamentablemente está siendo muy cuestionada por todos los ecuatorianos. Hay declaraciones del señor Raúl Patiño de este fin de semana, cuando terminaba la semana, en el que ha manifestado que pues tenían prohibido fiscalizar. Sí, sí. Esa es nuestra obligación, eso nos manda la función legislativa. ¿Y cómo hacer caso omiso a este tema tan vulnerable, tan sensible, a este tema que en lo personal, como representante de los manabitas, me afecta? Porque recorro las calles de mi provincia, recorro el Cantón Pedernales, el Cantón Chone, el Cantón Bahía, que aún esperan por un hospital, que aún esperan por un sistema de riego que beneficia al sector agropecuario de la provincia de manera gigantesca. Es decir, una de las funciones también de este Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí es reactivar a las provincias afectadas por este terremoto. Vamos para allá. ¿Qué pasa con el centro, el casco urbano de la capital de los manabitas? La ciudad de Puerto Viejo está totalmente desolada. El comercio en este sector era bastante grande, abundante, y hoy, pues lamentablemente, esto no sucede, y las medidas que debió haber tomado el secretario técnico, pues no son visibles. El secretario del Comité Técnico para la Reconstrucción, Carlos Bernal, quien ha anunciado al inicio de esta entrevista, ha renunciado la semana pasada en medio, también el de denuncias personales por incrementos injustificados en su patrimonio de casi medio millón de dólares. Envía un comunicado público al ministro de Finanzas diciendo, básicamente, que el ministro ha mentido, que el dinero no está ocioso, que el Comité de la Reconstrucción solicitó fondos para el Midubi, para la construcción de puentes de acceso a la ciudad bahías de Caracas y puentes sobre el río Jama, y comunicados, por lo menos 6 o 7 comunicados oficiales solicitando fondos que el Ministerio de Finanzas nunca se dignó en conceder a través de partidas. Así es, estas son las contradicciones que esto limpia el nombre de Carlos Bernal en la Secretaría de la Reconstrucción. En lo absoluto, no, por supuesto que no. El señor Carlos Bernal es tan responsable como el ministro de las malas acciones que se han venido tomando, y por eso los resultados, por eso la situación económica por la que atraviesa la provincia de Manabí y Esmeralda es realmente preocupante y grave. Así que yo responsabilizo a estas dos personas, por eso el llamado a comparecer tanto a Carlos Bernal como al ministro de la Torre al Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente, se conoce por un comunicado del señor Bernal que se manifiesta que en el último semestre del año 2017 no había podido tener los recursos que necesitaba por falta de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Quién miente? Yo en lo personal creo que están mintiendo los dos para simplemente pues cubrirse de lo que pueda suceder a futuro. En definitiva, yo creo que este tema ha trascendido porque todos los ecuatorianos aportamos para ayudar a salir adelante a estas provincias,
y en definitiva este es un tema que tiene que llegar al fin que Bernal nos hemos propuesto. ¿Está obligado a comparecer aún después de su renuncia? No hay nada que impida que el señor Bernal esté dentro del Pleno de la Asamblea Nacional compareciendo y respondiendo obviamente a todos los cuestionamientos que en lo personal tengo. Este tema no inicia ahorita, no es la primera vez que llamo a comparecer al señor Bernal en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, desde que fui legisladora, representante de la provincia de Manabí, pues lo llamé a comparecer a la comisión de la que soy parte, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, y le pregunté temas muy específicos respecto a la reactivación económica y respecto también a qué ha hecho en cuanto al tema agropecuario. Manabí es una provincia altamente productiva, agrícola, ganadera, pesquera. Y uno de los cuestionamientos que hasta ahora tengo y que no me ha sabido responder, en ningún momento dijo, le voy a enviar la información por escrito. Él maneja, el Comité de Reconstrucción maneja un plan Reconstruyo, en el que yo pude analizar y verificar que se han generado aproximadamente 50.000 plazas de empleo a raíz del terremoto del 16 de abril. Ahora, le pregunté dónde están esos 50.000 plazas de empleo, cómo las generó. Uno de los cuestionamientos e interrogantes también es que en el tema de proyectos agropecuarios, en una sección de este plan, pues pude verificar que se había hecho un proyecto y en el que habían necesitado o en el que habían hecho contratos con personas de otras provincias del país, no de las provincias de Manabí, en donde verdaderamente están las necesidades, en donde verdaderamente hay gente que necesita trabajar para poder salir adelante. No sucedió así, le pregunté por qué había sucedido esto, tampoco me lo respondió. He ahí la irresponsabilidad del señor Bernal, que hasta el momento me ha podido dar una respuesta afirmativa o una respuesta coherente respecto a estos temas. El juicio político, ¿para cuándo puede estar? Entiendo que está en el momento de preparación, de sustanciación de pruebas. ¿Cuándo presentará formalmente el pedido de juicio político y cuántas firmas cree que sea capaz de reunir? Sí, precisamente en este momento estamos haciendo un levantamiento de información y yo creo que en esta semana, máximo la próxima semana a inicios, podríamos estar presentando ya el juicio político. Y aquí lo fundamental y sobre todo lo importante sería que pues tener el apoyo de las diferentes bancadas del Pleno de la Asamblea Nacional, independientemente de sus ideologías políticas. Yo creo que es momento sin apoyo del correísmo, esta iniciativa está muerta, ¿eh? Esmeraldeños. Bueno, en algún momento tuve conversaciones con un asambleísta de Alianza País. ¿Del ala morenista o correísta? Del ala correísta, hay que diferenciarlos en estos momentos, es cierto. Del ala correísta pudimos dialogar sobre el tema, coincidimos en que sería maravillosa la iniciativa de iniciar un proceso de juicio político y yo creo que esto es dialogando, es momento de acercarme igual con todos los miembros de mi bancada, a conversar con todos los asambleístas y bueno, pues yo creo que el pueblo recriminará a quien no apoye este juicio político. Yo creo que el pueblo está muy atento a lo que pueda suceder respecto a este tema y en definitiva pues son ellos únicamente quienes podrán en algún momento criminalizar estos temas. Fati Guerra pregunta, buenos días asambleísta, ¿dónde están los controles? ¿Cómo es posible que un error del ministro pueda transferir dinero sin que nadie levante la mano y diga esto no es correcto? ¿Así se mueven las finanzas públicas en Ecuador? Bueno, estamos levantando la mano en este momento, no nos quedamos callados ante esa arbitrariedad. En definitiva, yo creo que hoy hay la oportunidad gigantesca de que en el Ecuador nuevamente la función legislativa vuelva a tener esa credibilidad que todos los ecuatorianos esperan. Si bien es cierto, el ministro de Finanzas ha querido de alguna u otra manera sustentar la utilización o el retiro de estos 300 millones de dólares, pero nada, absolutamente nada lo justifica. Ya he dado a conocer los artículos que ha incumplido y nada, absolutamente nada está por encima de nuestra Constitución. Para ir cerrando este tema, asambleísta, el Consejo de la Administración Legislativa, conformado por 100 voluntades, controlada 5-2 por Alianza País,
Es la primera puerta de acceso a un juicio político. Ya hemos visto cómo han actuado en ocasiones similares. No se ha aprobado, salvo Carlos Polit, propuesto por un miembro de Alianza País, Daniel Mendoza, también de su provincia, por cierto. No se ha aprobado un juicio político en esta legislatura. ¿Qué le hace pensar que si Carlos Bellmann y José Serrano salen a blindar en una rueda de prensa al ministro de Finanzas, su iniciativa de juicio político puede pasar ese filtro? Bueno, en definitiva es una oportunidad más que tenemos, y el Consejo de la Administración Legislatura, si bien es cierto, también blindó por primera vez un juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Este tema es totalmente diferente, es un tema verdaderamente sensible, se trata de humanidad, se trata de pensar no en mí como proponente de este juicio político, tampoco en el bloque Creo, sino que más bien pensar en los ciudadanos manabitas y esmeraldeños, pensar en la situación crítica que están viviendo. No me atrevería a pensar que el señor segundo vicepresidente de la Asamblea, en este caso el señor Carlos Bernal, blinde el juicio político dentro del CAL. Sería nefasto como manabitas, sería vergonzoso como manabitas que esto pueda suceder. Yo creo y confío en que en este momento el CAL ya no se va a atribuir funciones que no les corresponde. En este caso el CAL simplemente tendría que hacer la verificación de las firmas, tendría que también pues verificar, revisar que estén adjuntas al juicio político cada uno de los artículos que haya incumplido el ministro de Finanzas, y en definitiva pues yo considero que todo se presta para que este juicio político tenga pasos. Habrá que verlo. José Serrano ha llevado ya los toletes policiales al Consejo de la Administración Legislativa. La semana pasada nos desayunamos la sanción contra Ana Mercedes Galarza y Cristina Reyes, asambleístas de Creo y el PSC en su orden. ¿Cómo valora usted una atribución tomada desde el aire por el Consejo de Administración Legislativa como esta para sancionar a dos de sus colegas? Bueno, primero expresar toda mi solidaridad tanto a Anita Galarza como a Cristina Reyes, todo nuestro apoyo, siempre mujeres valientes y que han representado a todos los ecuatorianos, y siempre pues combatiendo a la corrupción de la manera como debe de ser. Entonces yo sí creo que el presidente de la Asamblea ha cometido un grosso error al sancionar a mujeres que simplemente han manifestado sus criterios. Estamos en un país libre y democrático, y pues lamentablemente la semana pasada esta noticia se regó a nivel nacional, y el apoyo de los ecuatorianos también es importante manifestar, está con ellas y no más bien con esta persona que lamentablemente ha tomado una decisión que quizás le podría perjudicar a futuro. Hay movimientos en la Asamblea Nacional. El bloque morenista Alianza País se prepara para antes de la vacancia legislativa, que nos pilla en aproximadamente un mes, haya un cambio y una reestructuración de toda la Asamblea en sus comisiones. ¿Usted y su bancada se ponen a favor o en contra de una iniciativa como esta? Bueno, yo creo que es momento de apoyar que quienes presidan estas comisiones tan importantes sean personas responsables, coherentes con el pueblo, y sobre todo pues que siempre estén prestas a legislar a favor de todos y todas las ecuatorianas. Pues ya vemos lo que pasa con el presidente de la Comisión de Educación. Una lucha bastante constante ha sido pues quererlo sacar de la presidencia por los tantos escándalos de abusos sexuales a nuestros niños, niñas y adolescentes, que pues cuando él fue ministro obviamente tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y no tomó las medidas allí del caso. De todas formas, una reestructuración de la Asamblea Nacional solo es posible en una coordinación de bancadas entre el morenismo y la oposición para tratar de recuperar las 5 importantes comisiones en manos del correísmo duro. Hablamos de justicia, hablamos de educación, fiscalización, exteriores con Doris Solís, el régimen económico con Pavel Muñoz y una más que se me escapa en este momento. ¿Esa coordinación oposición-morenismo puede existir? ¿Es viable? Bueno, qué mejor que dialogar. Yo creo definitivamente que es momento de hacerlo, simplemente pensando en los intereses
del pueblo ecuatoriano, simplemente pensando en el desarrollo económico de nuestro país que tanta falta nos hace. También pues en el tema de la Comisión de Fiscalización, considero pertinente que esté una persona que quiera hacer un trabajo eficiente, eficaz, y que nos siga blindando también a los mismos de siempre, que nos siga defendiendo a los revolucionarios, a quienes representan estos 10 años, más de 10 años del correísmo. En definitiva, yo sí creo que es una opción bastante interesante que se tiene dentro del Pleno de la Asamblea. Jorge Glass, desde la cárcel 4, donde disfruta unas largas vacaciones de al menos 6 años que pueden extenderse hasta los 40, con 8 procesos más iniciados por Fiscalía, o al menos en proceso de indagación, ha enviado y ha remitido una carta pública a María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, este fin de semana, acusándole directamente de traidora por haberle defendido en público y en privado y haber respaldado su inocencia. María José Carrión, ¿debe hacerse a un lado de la presidencia de la Comisión de Fiscalización? ¿Es apta para seguir en ese cargo? Yo creo que debe hacerse a un lado. Yo creo que es momento y la oportunidad de que dentro de esta comisión esté una persona coherente, una persona responsable, una persona que quiera hacer el trabajo fiscalizador de la manera correcta, y por qué no darle la oportunidad a cualquier legislador, independientemente de la bancada que fuera. Yo creo que cualquiera de nosotros esté en capacidad de ejercer esta función de manera oportuna, de manera eficaz, y pues tan importante que es esta comisión, es base fundamental, creo yo, para definitivamente pues sacar a la luz los tantos escándalos de corrupción, y sobre todo pues hacer que a través de la justicia o de este control político que debe hacer esta comisión, pues los funcionarios, independientemente del que fuera, paguen su culpa. Entonces yo sí creo que es una oportunidad que se tiene dentro del Pleno y hay que aprovecharla, hay que conversarlo. Ya se propuso dentro del Pleno de la Asamblea Nacional un cambio del orden. Sí, no alcanzaron los votos. Precisamente, efectivamente, es lamentable, faltaron pocos, pero ojalá pues en algún momento podamos lograrlo. Ayer Ecuador vivió el regreso de la televisión electoral al escenario político. Rafael Cuesta en Canal 1 entrevistó simultáneamente en el mismo espacio, me refiero, en distintos tiempos, al expresidente Rafael Correa y al líder de su bancada, Guillermo Lasso. Esto marca un antes y un después en la televisión electoral, que bastante atrás había quedado en la última década con este tipo de participaciones, aún lejos de llevarlos a un cara a cara con un debate. No sé si tuvo oportunidad de ver las entrevistas. Sí, claro que sí, el debate se iba a dar, pero el expresidente de la República, Rafael Correa, no aceptó debatir con el principal líder de la oposición, Guillermo Lasso. Fue lamentable, yo creo que todos los ecuatorianos estábamos atentos a que eso pudiera suceder. Hubiese sido lo ideal, no fue así, fue lamentable. Y en definitiva, pues yo creo que fue una entrevista bastante interesante. ¿Le parece que Guillermo Lasso sigue siendo el principal líder de la oposición? Por supuesto, no hay duda de eso, pues lo seguimos viendo en los diferentes medios de comunicación, tratando temas de coyuntura política, de interés nacional, y pues también hay que recordar que una de las propuestas en la anterior campaña que llevamos los asambleístas y que lideró él fue el tema de la consulta popular. Hoy, si bien es cierto, ya no importa, ya no hay que quizás hacer mucho énfasis en quién llamó a la consulta o quién no lo hizo o de quién fue la idea. No, esta consulta es de todas y todos los ecuatorianos. Esta consulta simplemente abre las puertas para acabar definitivamente con el correato. Esta consulta abre las puertas para terminar por completo con los abusos sexuales a nuestros consulta, niños. Esta consulta, más allá de todo eso, gira alrededor de una pregunta que es la que le da la importancia real a la consulta: el cambio de manos del Consejo de Participación Ciudadana. Su partido, su bloque y el líder de su bloque también apoyan fervientemente un sí a las 7 preguntas, incluyendo la del cambio en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Aseguran ustedes que van a estar vigilantes de la terna que envíe el presidente para conformar ese consejo? ¿Van a estar tan vigilantes como la terna que enviaron para la vicepresidencia, que a la final les colaron allí 3 correístas y no pudieron sino salir a dar gritos de ahogado? ¿Qué clase de promesa electoral le pueden hacer a su electorado de que van a proteger los intereses de este país si está visto que la voluntad es del presidente? ¿Por qué confían ustedes en un presidente que ha demostrado poner la terna
a quien le viene en gana. A su conveniencia, quizás. Definitivamente, pues, nosotros ya demostramos como asambleístas responsables y sobre todo que respondemos al soberano que confió en nosotros para hoy poder estar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, votamos en contra de esta terna enviada por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, porque simplemente estas tres personas representaban defendían fervientemente al expresidente de la República. Porque les parecía impresentable, pero ahora, después de haber votado en contra de esa terna, salen a hacer campaña por el sí para que el presidente envíe 7 ternas más para tomar el Consejo de Participación Ciudadana, que controla a todas las autoridades de control de este país. Bueno, ¿cómo se explica eso? Esta consulta popular la pidió el pueblo. Yo creo que indistintamente de que el presidente de la República, Lenín Moreno, haya llamado a consulta popular, este es un compromiso que nosotros lo adquirimos cuando recorrimos también todas las calles de mi provincia, y en el caso de Guillermo Lasso, pues recorrió todo el país. Y pues, ¿cómo hacer caso omiso? Quizás hacernos los desentendidos respecto a este tema que es trascendental para lograr un Ecuador libre, un Ecuador democrático, para lograr ese verdadero cambio que es lo que hemos promulgado por siempre como movimiento, creo, como una oposición verdaderamente responsable. Así que ese tema sí lo discrepo un poco con usted, Anderson, y la verdad aquí lo fundamental es lograr que él sí gane rotundamente 7 veces, y no importa que el presidente, que el expresidente de la República haya estado en la provincia de Manabí haciendo una campaña en contra de la consulta popular. Yo debo ser muy clara también y enfática. Lo que ocurrió en Manabí en las anteriores elecciones, al tener el presidente Lenín Moreno un respaldo gigantesco, 9-1. Por supuesto, fue lamentable, pero también debo manifestar que el poder económico, el poder político que ha tenido y que sigue teniendo el prefecto de esta provincia, pues ha influenciado mucho para que estos resultados se den en mi provincia. Entonces, yo creo que el tema consulta popular se lo está manejando de otra manera. Es un tema también sensible, es un tema trascendental, y estoy segura de que esta vez la provincia de Manabí apoyará fervientemente el sí y lograremos otros resultados. Recta final de la entrevista, asambleísta, se despierta la fiscalización en la Asamblea Nacional. Se lo pregunto porque, a pesar de que todas las semanas aparecen declaraciones, intenciones de juicios políticos, ninguno llega a concretarse. El juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas se va a concretar. Tengo la seguridad, tengo los argumentos suficientes para que esto suceda, y en definitiva, pues yo se hago un llamado a todos los ciudadanos ecuatorianos y en especial a los manabitas y esmeraldeños a que estemos atentos, y sobre todo en el caso de que esto, pues, una vez más se blinde, hacer un pronunciamiento, un levantamiento de nuestra voz y hacernos escuchar. Ya no podemos permitir que sigan ocurriendo más arbitrariedades de este tipo. Ya no podemos seguir permitiendo que nos sigan faltando el respeto a los manabitas y esmeraldeños. Necesitamos ayuda, necesitamos reactivarnos económicamente, necesitamos construir esas 16.000 casas que le faltan a muchas familias manabitas y esmeraldeñas. Así que esta es una gran oportunidad para lograr que este juicio político tenga los resultados esperados. Cerramos este espacio siempre de la misma forma, asambleísta. Le doy una lista de nombres, usted me dice lo que se le venga a la cabeza cuando escucha, por ejemplo, Carlos Bernal, secretario de la Reconstrucción. Le ha mentido a Manabí y a Esmeraldas. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Quizás el peor ejemplo de un manejo económico eficiente en el país. José Serrano, presidente de la Asamblea. Encubridor. María José Garrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Encubridora. Finalmente, Tanji Vera. Bueno, una mujer siempre comprometida con mi pueblo, muy responsable y siempre coherente con mis principios y mis valores. Gracias por estar aquí, asambleísta Vera. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sus me gusta, sus compartir, sus comentarios, sus preguntas. No se olviden de darle like y suscribirse. Y no se olviden de estar aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ahí se ven.